Caritas cuenta con un servicio de empleo que solo el año pasado atendió a más de ocho personas. Casi 1.200 se formaron en cursos de los sectores con mayor demanda laboral del mercado. Y ahora mismo sí si me sintiera nervioso. Este psicólogo y empresario jubilado explica a un grupo de desempleados cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Es uno de los 520 voluntarios del Servicio de Empleo de Caritas. Normalmente en el perfil de la gente que nos llega es principalmente mujeres, muchas de ellas con cargas familiares no compartidas, lo que supone una dificultad para acceder al mercado de trabajo por la dificultad de conciliar vida familiar y vida laboral. Aquí les forman en sectores con mayor demanda en el mercado laboral hacer un buen currículum, a modificarlo, actualizarlo, a ver si han recibido alguna oferta y responderla. El 35% de las personas que realizaron el año pasado un curso con Caritas consiguió empleo. Me profesionalizaron en. En atención a personas dependientes, cocina básica. Y yo me fui profesionalizando y haciendo cursos. Y ya en enero, ya yo estaba haciendo los cursos. Sí. Y ya en febrero me hicieron, ya estaba trabajando. Ofrecen 30 servicios de orientación y hasta 85 cursos de formación en el empleo. Además, concedieron casi 3.400 ayudas a desempleados. Se llama Flipped Classroom o clase invertida y básicamente consiste en que los alumnos preparan la lección en casa y cuando llegan al colegio la exponen. A...